Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar algo que creo que todos los que hacemos fotografía y video debemos saber hacerle a nuestras cámaras, y es la limpieza de nuestros sensores. Seguramente a muchos de ustedes ya les ha pasado que en nuestras fotografías o en nuestros videos vemos unas pequeñas manchitas negras, y esto es polvo o pelusas o basura en el sensor de nuestras cámaras. Y yo tengo un proceso para poder eliminar esas manchas que aprendí a base de estar practicando y viendo varios videos, pero no he visto uno como tal que me explique o que explique cómo hacerlo realmente. Entonces, la idea de este video es justamente que ustedes aprendan a limpiar su propio sensor y a final de cuentas ahorrarse como mucho dinero en estar mandando las cámaras a limpieza, porque realmente no cuesta nada de trabajo, es muy fácil y tampoco es nada caro comprar un kit para hacer la limpieza del sensor. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicar en el mismo sensor de la cámara en qué parte es donde están estas manchas o estas basuras. Entonces, lo que yo hago es apuntar la cámara hacia alguna fuente lumínica que tenga como bastante luz para poder hacer que mi diafragma llegue hasta lo que más pueda cerrar. En este caso, yo siempre trato de hacerlo con este lente, que es un 50 milímetros, y lo cierro lo más que se pueda. En este caso me llega hasta 22 de diafragma, y lo apunto la cámara directamente hacia la fuente lumínica con 22 de diafragma. Y en este caso no importa que nosotros nos subamos en ISO a lo más que nos dé nuestra cámara, porque no vamos a hacer ninguna grabación ni ninguna fotografía. Lo único que vamos a hacer es ir revisando el sensor escaladamente. Esto quiere decir que paso por paso. Yo lo que hago regularmente es hacer el zoom digital que me permite hacer esta cámara, que es una Sony A7S2. Me permite hacer un zoom digital para poder hacer foco. Regularmente esa es su función real, pero yo la utilizo para poder verificar y ubicar exactamente en qué parte del sensor se encuentran estas basuras. Lo que hago entonces es apuntar la cámara hacia la fuente lumínica, hago el zoom digital y empiezo a recorrer. Yo lo que hago siempre es recorrer de izquierda a derecha, y así escaladamente durante todo el sensor para ubicar exactamente en qué parte de él están las basuras. Una vez hecho esto, este recorrido, y ubicado las basuritas que tenga el sensor, lo que hago es limpiar la superficie en donde voy a hacer la manipulación del sensor y de las brochas y demás. Y retiro completamente el lente. Lo malo de las cámaras Sony, y creo que es algo que tienen que ir modificando o en algún momento tienen que hacer un ajuste o un cambio, es que el sensor está completamente visible. Si nosotros cambiamos un lente, es muy probable que en ese cambio de lente, así sea un cambio de 10 segundos que nos tardemos, seguramente nos va a entrar algo de polvo. Algo de ese polvo puede ser visible, algo no puede ser visible, pero es seguro que nuestro sensor en cualquier movimiento de cambio de óptica le llegue a entrar basura. Entonces, lo primero es eso, verificar y ubicar exactamente en qué parte es donde tenemos la suciedad. Y una vez que tengamos ubicado exactamente en qué partes están las pelusas o las basuras en nuestro sensor, yo lo que compré también por aparte fue un soplador, que es justamente como estas cositas, los hay de diferentes formas. Yo adquirí este que se me hace como más cómodo porque tiene como una puntita muy delgadita que me hace meterlo fácilmente hacia la ranura del lente para poder hacer la limpieza. Y es importante que cuando hagamos este primer paso, hay que tener la cámara volteada hacia abajo y justo empezamos a echar un poco de aire en toda la zona del sensor. Es importante tenerlo hacia abajo porque cuando nosotros echemos el aire, lo que va a pasar es que las basuras van a empezar a volar dentro de la cámara, y la intención es que estas basuras caigan y no se vuelvan a meter a la cámara o se vayan a otras partes dentro del sistema o del mecanismo. Entonces, una vez que lo tengamos así, hacemos el sopleteo, y esto nos va a ayudar a que todas las basuras que estén no exactamente pegadas, sino que estén como un poco sueltas, pero que sí están en el sensor, salgan volando y sea más fácil el siguiente paso, que es limpiar el sensor con una brocha. Entonces, esto realmente es como un paso muy sencillo. No tardaremos más de 30 segundos haciendo el sopleteo. Tratamos de hacer el sopleteo por todas las
las áreas que nos alcance a meter la punta del soplador. Y una vez hecho esto y teniendo limpia la mesa donde vamos a estar trabajando, terminamos de hacer la limpieza, hacemos un pequeño barrido. Digo, en este caso yo lo estoy haciendo así, pero lo recomendable es hacerlo con un trapo para poder quitar como todas las basuras que caigan. Podemos dejar la cámara volteada así, ahí no va a pasarle absolutamente nada. Ya no va a entrar ahorita al menos nada de pelusas o basura que le pueda caer al sensor directamente. Y lo siguiente es limpiar nuestra óptica, porque también muchas veces la basura se llega a quedar alrededor de los enlaces de plástico. Bueno, en este caso este adaptador de Metabones que tengo para la cámara tiene un sellador de agua para que justamente no le entre. Entonces muchas veces también se llega a quedar aquí basura, y cuando nosotros conectamos nuestra cámara de nuevo al lente, muy probablemente esta misma basura que no limpiamos de aquí vuelva a entrar a la cámara. Entonces también le damos una pasada con sopleador para eliminar como justamente todo este polvo. Y el siguiente paso es, creo que es el paso que más miedo nos da a todos, que es ya tal cual manipular el sensor directamente con estas brochas. Yo compré este kit en Amazon, es de la marca, digo, no sé cómo se pronuncia, pero es VSGO. Y es muy importante que una vez que compremos este kit, por ejemplo, que trae brocha y líquido para limpieza de sensor, fijarnos que en este caso sea, mi cámara es full frame, entonces hay que fijarnos muy bien que el kit que compremos sea para el tipo de sensor de nuestra cámara. Porque la primera compra que yo hice no decía la especificación del tipo de sensor que era para estos limpiadores. Y me venía un kit, pero de cámara APS-C. Y la brocha es mucho más delgada que la de full frame. Entonces, al yo querer limpiar mi sensor, pues no me alcanzaba a cubrir por completo el sensor. Y obviamente pues no hacía una limpieza correcta, porque tenía que pasarle como dos o tres veces la misma brocha sobre el sensor. Pero esto también no es tan recomendable, porque al pasar una vez, en teoría, toda la basura que se queda ahí, y si volvemos a pasar de ese mismo lado, esa misma basura puede volverse a adherir al sensor. Entonces no es tan recomendable estarle pasando tantas veces. Entonces es muy importante que sí nos fijemos que el kit que compremos sea para el tipo de sensor de nuestra cámara, ya sea full frame o APS-C. Y como les estaba comentando, justamente este kit es de brochas junto con el líquido para humedecer la brocha y que toda la basura se quede pegada justamente en él. Entonces, lo que recomiendan ellos, la marca directamente, es que se abra el paquete de la brocha de la parte de arriba para que lo último que toque el ambiente, por decirlo de alguna forma, sea la brocha, que es como la parte más delicada y la que menos se tiene que ensuciar para hacer como la limpieza. Entonces, lo que hago es abrir primero el líquido para dejarlo ya listo. Abro brocha. Y una vez abierta la brocha, saco solo la primera parte de la brocha, la dejo como un poco salida, no todavía toda, para que me deje manipularlo, y volteo la cámara de este lado, saco la brocha, pongo el líquido completamente directo a la brocha, queda un poco humedecida. Obviamente la idea no es empapar la brocha, porque si la empapamos también le puede hacer mal al sensor, o sea, hay que tener un poco de cuidado también en este paso. Y el sensor, literalmente, en este caso, por ejemplo, la Sony A7S2 tiene un estabilizador de 5 ejes. Entonces el sensor, en cuanto yo pongo la brocha y la paso, va a tener un cierto movimiento. Es muy importante no espantarnos con este movimiento que va a tener el sensor. Pero también es como muy importante tener cuidado en la presión que nosotros le pongamos, porque también si nosotros le ponemos demasiada fuerza, podemos dañar este estabilizador de 5 ejes que tiene la cámara. Entonces es como súper cuidadoso sin meterlo, y metemos la brocha del lado izquierdo, en este caso que es como yo me acomodo, del lado izquierdo hacia el lado derecho la recorremos con una sola pasada. Es muy importante no darle dos o tres con el mismo lado, porque las basuras, como les comentaba, se pueden volver a pegar en el sensor. Entonces, ya teniendo el limpiador así, lo metemos al lado izquierdo y recorremos todo el sensor hasta el lado derecho. Sacamos brocha, giramos la misma brocha y damos una segunda pasada, pero del otro lado que no ha tenido contacto con el sensor. Y lo mismo, del lado izquierdo, lo recorremos hasta el lado derecho y quitamos ya toda la basura.
Ahora, después de esto, digo ahorita porque estoy haciendo el video y para explicarles un poquito cómo es, lo dejo descubierto, pero la idea es que inmediatamente después de que pasamos esta segunda barrida, lo que hay que hacer es inmediato colocar el lente para que no vuelva a entrar de nuevo basura a nuestro sensor. Y tenemos que esperar aproximadamente, bueno, lo que recomienda la marca es aproximadamente 30 segundos para que el líquido que nosotros pasamos sobre el sensor quede completamente seco y no prendamos la cámara cuando el líquido todavía esté fresco, porque creo que esto le puede hacer daño al sensor. Entonces más bien es esperar. Yo espero regularmente un minuto para poder hacer la comprobación de que sí se eliminó por completo todo el polvo. Y para comprobar que el polvo se quitó realmente, lo único que hay que hacer es de nuevo prendemos cámara con el mismo seteo que tenemos del diafragma más cerrado y el ISO a la altura que teníamos en cuanto a dirigirlo hacia la fuente lumínica. Digo, yo lo estoy dirigiendo hacia una fuente lumínica externa, que es en este caso una lámpara que tengo acá, pero ustedes lo pueden hacer a una sola pared blanca o directo al cielo o en alguna parte donde tengamos mucha luz que nos permita hacer un cierre de diafragma lo más que se pueda, ¿no? Para este cierre de diafragma lo que hace es que como reducimos muchísimo la profundidad de campo y prácticamente todo está en foco con el diafragma más cerrado que tengamos, nos permite exactamente ver que nuestro sensor tenga estas basuritas. Entonces, bueno, acabamos de esta limpieza, enfocamos hacia la parte más luminosa que tengamos, prendemos cámara y volvemos a hacer el rastreo de izquierda a derecha para poder verificar que en todo el sensor no haya ya ninguna basura. Si volvemos a tener algún problemilla ahí que todavía aparezca alguna basura, que después de darle dos pasadas con la brocha, realmente ya no queda ya ninguna basura. Sí es muy, muy buen producto. Pero si llega a haber todavía basura, lo más recomendable es usar una brocha nueva y no volver a usar como la brocha que ya utilizamos, porque esta brocha pues en teoría ya tiene toda la basura que quitamos de un inicio. Entonces, si volvemos a pasar esta misma brocha sobre el sensor, lo más seguro es que esas basuras que ya se quitaron de inicio se vuelvan a pegar al sensor y se vuelve un ciclo de nunca acabar, porque nunca terminamos limpiando perfectamente el sensor. Pero bueno, básicamente es eso, es algo muy sencillo, es algo que todos debemos aprender a hacer, porque también es algo que nos va a hacer ahorrarnos muchísimo dinero. Yo lo que hacía antes era mandar a cada rato a servicio siempre que tenía mi cámara el sensor sucio. Y bueno, aquí en México yo pagaba cerca de entre 500 a 700 pesos por cada servicio. Digo, los servicios son buenos porque también ajustan ciertas cosas de la cámara y hacen limpieza en otras partes, pero es algo que no es como tan constante, que no debemos hacer tan seguido. Pero con esta onda de que estas cámaras traen como el sensor pues al aire libre, en cuanto nosotros cambiamos inmediatamente se pega cualquier basura. Entonces yo tenía que mandar a cada rato a mi cámara a limpieza y pues estar gaste y gaste 400, 500 pesos para poder tener como mi sensor limpio, hasta que me decidí a comprar mi propio kit y hacerlo yo mismo. Y este kit la verdad es que no es nada caro, me costó, creo que si recuerdo bien, como 450 pesos, 500 pesos. Trae 10 brochas, traía el líquido y la verdad es que pues me ha funcionado bastante bien, me ha ahorrado muchísimo dinero. Y como les comentaba, creo que es algo que todos los usuarios de cámaras digitales debemos aprender a hacer y de quitarnos el miedo, porque al final de cuentas también es como nuestro equipo. Nosotros también tenemos que saber dar mantenimiento a nuestras propias cámaras y esto es algo muy básico, ¿no? Entonces espero que les ayude muchísimo este video, que de verdad les favorezca mucho en la parte económica, que dejen de gastar como tanto dinero en estar mandando a limpiar sus sensores, o si nunca los han mandado a limpiar, bueno, pues límpienlos ustedes mismos. Es algo muy sencillo y va a cambiar muchísimo, porque también a estar haciendo videos con pelusas y manchas y demás es una lata, porque es muy difícil quitar estos puntos, hay que rotoscopiar y demás en edición para poder volarlos. En una fotografía no es tan difícil porque realmente nada más se selecciona la basura, se elimina y listo, ¿no? Pero en video sí es bastante complicado y muy tedioso estar teniendo como estos malos tiros, justamente porque tenemos basura. Entonces, bueno, espero les haya funcionado muchísimo. Si tienen todavía dudas acerca de cómo hacerlo, déjenmelas por favor en comentarios, yo les respondo ahí cualquier duda. Es un proceso que yo hago ya muy seguido, la verdad. Entonces creo que les puedo ayudar bastante si es que tienen como ciertas todavía complicaciones o dudas o algún tipo de miedo por ahí de hasta dónde puedo darle o hasta dónde no y demás. Sin problemas, en comentarios les puedo responder. Si les gustó, denle like, compártanlo por favor,
suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.